Bienvenidos a esta nueva edición de Por este canal TV Independencia, a este su programa literario Letras al Aire, hablando de literatura en Dolores Hidalgo para nuestros televidentes. Mi nombre, Abisaí Guerra Brito, desde el taller de creación literaria Coinspiración, hablando en esta ocasión del doctor Sigmund Freud en su faceta de literato. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a estar hablando un poco de Sigmund Freud, de qué hacía él en su literatura común, un escrito muy conocido y no difícil de digerir. Vamos a estar platicando acerca de lo que nos da en su texto y muchas gracias por acompañarnos. Su nombre, Héctor Daniel, un compañero del taller de creación literaria, que cual estamos haciendo literatura, generando cultura de alto nivel en Dolores Hidalgo, para Dolores Hidalgo, con la finalidad de llegar a usted, amigo televidente, y hablar algunos temas de interés general, pero sobre todo también con cierta especificidad, porque estamos hablando de autores importantes en el mundo, de autores que dejaron su legado, de autores que marcaron y dejaron su huella por donde pasaron. ¿No es así con nuestro doctor Sigmund Freud? Claro, y él es el máximo exponente de la psicología y en específico del psicoanálisis, donde todos en algún momento hemos escuchado del doctor Sigmund Freud, todos hemos escuchado alguna vez del inconsciente o del preconsciente, del consciente. Son términos que él propuso para hablar de alguna parte de la estructura de la mente del ser humano. Entonces, no es un autor o un personaje que lo podamos dejar de lado. A pesar de que se considera científico, también es literario. Claro, tiene una amplia gama de textos literarios. De hecho, él escribe en alemán, pero cuando es traducido al español y nosotros lo leemos en español, ¿qué más quisiera uno poder leer en un montón de idiomas, verdad? Pero bueno, pues lo que nos permite nuestra cultura es pues leer en español, y cuando leemos a nuestro autor en español nos damos cuenta de una vena literaria muy interesante. Por eso es que hoy vamos a charlar sobre Sigmund Freud, específicamente de un texto, El malestar en la cultura, aquí en tu programa Letras al Aire. A mí me gusta mucho este texto, me parece de los textos que se asemeja más a la filosofía y que no necesita uno conocer mucho sobre psicología para poder entender. El malestar en la cultura entonces marca a ciertos sentimientos que el ser humano puede tener. Él lo dice, hay un sentimiento oceánico que abarca algo muy grande que el ser humano quiere sentir y que está como hasta cierto punto obligado por nuestra cultura, y ahí entra algo que tiene a lo mejor mucha controversia, que es la religión, ¿no es así? Claro, en este texto aborda varios temas. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es cómo nos conectamos los humanos. ¿Por qué somos humanos los humanos? Esa es una pregunta muy filosófica. ¿Qué nos humaniza? Una de las ideas que menciona el doctor Sigmund Freud es precisamente este sentimiento oceánico, de sentirnos en conexión, de sentirnos con cierta conectados con otras personas, pero sobre todo conectados también con algo de la naturaleza, con algo que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es donde entra una concepción como metapsicológica, ¿no? Como más allá de lo que, de los procesos mentales. Y eso es uno de los temas importantes que va a hablar el Freud literario. Otra de las situaciones que podemos hablar es precisamente la concepción de las necesidades de la humanidad a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, y que hay muchos autores que hablan sobre las necesidades, ¿no? Sigmund Freud lo toma desde un punto de vista psicoanalítico, donde él considera que la cultura también nos reprime nuestras necesidades primarias o nuestros instintos básicos.
A partir de esa represión, se supone que estamos en un perfecto malestar porque no podemos hacer lo que normalmente quisiéramos, como en esa parte animal, quisiéramos hacer. Bueno, antes así como de seguir con toda la idea que traemos, ¿no? Que está como muy interesante, me gustaría como poder recalcar por qué estamos hablando de esto, por qué estamos haciendo toda una faramalla sobre las ideas del doctor Sigmund Freud, que muchas de ellas siguen vigentes y otras no, pero se sigue hablando de él. Es como de esos grandes autores que, los aceptes o no, la gente habla de ellos y es un referente. Bueno, en lo personal, porque yo cuando planeamos esto, yo me considero un gran lector del doctor Sigmund Freud, no solamente como literato, sino como psicoanalista, ¿no? Como antropólogo, como ciertos resquicios de antropología, pero eso porque me ayudó en mi formación. Fíjate que durante algún tiempo tuve necesidad de leerlo de forma como compulsiva y me puse a leer uno tras otro texto y descubrí cosas padrísimas, descubrí cosas que habían inspirado al doctor Sigmund Freud desde su vida y cómo retribuyó en la teoría. Yo creo que eso responde a muchos autores, ¿no? Lo que se vive, sin lugar a dudas, tiene un impacto fundamental en su teoría, ¿no? Claro, es común que a través de lo que nosotros estamos viviendo nos interesemos sobre algunos fundamentos científicos, y así lo hacía Freud, y desde mi postura también así lo he hecho. Yo lo he leído en parte por mi formación en psicología, claro, también por la cátedra que se tiene que dar a los nuevos psicólogos que se están formando, y porque el psicoanálisis es base en la psicología, y también para comprender el contexto en el que vivimos, comprendernos a nosotros mismos. En este caso, a mí me ayuda para comprenderme, y digo que me ayuda porque es algo que lo hago constantemente, es un análisis personal constante. El saber por qué hacemos algo, por qué dejamos de hacer otras cosas, por qué en algún momento decimos, es que fue por accidente, cuando desde ahí... Nos damos cuenta que muchas cosas no son por accidente. No son por accidente, son causadas por algo. Ahí hay algo, ¿no? Claro, inconsciente. Algo pasa, nada es fortuito, ¿verdad? Claro. Bueno, esas son algunas como de las razones para encuadrar por qué estamos en este marañón de ideas, ¿no? Por descubrir. Bueno, pero así de forma general podemos hablar del doctor Sigmund Freud como un escritor amable. Porque en sus textos como más literarios no es complejo, ¿te das cuenta? Es llevadero, es alguien que ni siquiera se mete a hacer palabrota, ni siquiera se mete a hacer en conceptotes, como un montón de alemanes que se avientan dos o tres conceptazos que te quedas, ¡guau! ¿Qué pasó aquí? Que no le entiendo, ¿no? Es fácil. Claro, y además este texto que es el Malestar de la Cultura es un ensayo, ni siquiera es un libro. Es claro, un, ni unas... siquiera dice que es teoría. No, es un ensayo, es algo que él piensa de lo que pasa. Claro, y para encuadrar más o menos la diferencia entre ensayo o teoría, ubiquemos más o menos el ensayo. Bueno, el inventor del ensayo es Sir Francis Bacon, y Francis Bacon dice que el ensayo es aquel texto que pinta el paso del ser. Es decir, de forma general, el ensayo es algo que nosotros podemos pensar o decir sobre cuál tema, y entonces queda escrito, y eso es lo que nosotros sentimos o pensamos sobre tal tema. Así de forma como muy básica, ¿no? No importa si sea verdad, no importa si... Es lo que nosotros pensamos, o sentimos, o intuimos, como lo diría Gadamer, ¿qué seríamos sin las intuiciones, no? Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Dani, para irnos a corte comercial? Pues por aquí nada más recomendárselos, no se queden nada más con lo que hablamos aquí, sino que búsquenlo, es El Malestar de la Cultura de Sigmund Freud. Es un texto demasiado pequeño, ¿verdad? Bueno, y pues no le cambien, como para qué, estamos aquí en Letras al Aire.